name is Audrey, and I'm a normal American girl. Or am I? My American parents are raising me in Mexico, and that means lots of unique experiences, and I want to share some of them with you guys. This week's video, I want to learn more about my local panaderia, which is a bakery. I found it really interesting, and I want to share it with all of you. In Mexico, there is a tradition of delicious bakeries, from little neighborhood stores to big, shiny, modern places glistening with a huge variety of baked goods. I can never choose. I can even get more rustic treats from street vendors. But today, we are learning about bolillos. Bolillos are to Mexico what baguettes are to France. Today, I want to visit our neighborhood panaderia to learn more about it. Hola, buenos días. Si quieres, ya, ponte de este lado. Sí. Yo sigo trabajando y ya te escucho. Ándale. Gracias. Voy a contestarme. ¿Cuánto tiempo ha estado en esta panadería trabajando? Bueno, la panadería ya tiene aquí alrededor de 90 años. Ha pasado de generación en generación y yo trabajando aquí tengo 8 años, pero pues prácticamente tenemos aquí toda la vida esta panadería de mi bisabuelo, y luego pasó a mi abuelo, y luego a mis tíos, a mi papá, a mi mamá, y ahorita nosotros los bisnietos somos los que estamos trabajando. Entonces, ¿esta panadería es de familia? Es familiar, sí, es un negocio familiar. ¿Qué le gusta hacer más aquí? Pues aquí nosotros estamos enfocados más al bolillo, porque pues es lo que más se nos ven, es lo que la gente más nos pide, el bolillo, porque como es un bolillo artesanal, que ya en muy pocas panaderías se fabrica. Y ahorita el pan o el bolillo pues es industrializado y nosotros lo seguimos trabajando artesanal, se hace el pan a mano, se cose en horno de ladrillo y la gente lo busca porque pues es un pan, es un bolillo que ya en muy pocos lados se encuentra y por lo mismo de la antigüedad que tiene la panadería pues se ha seguido trabajando con la misma tradición. Pero sí, como desde chicos, fue como lo primero que nos enseñaron al bolillo. Y ya posteriormente nos fuimos enseñando a hacer más cosas, pero lo tradicional pues, es el bolillo y sí. Nos gusta más el bolillo. ¿Es de gas o de leña? Ahorita ya le pusimos gas, pero el horno era de leña. Pero ya por... pues ya ahorita es muy poco lo que se trabaja con leña. Entonces ya implementamos la tubería por el gas y lo calentamos con gas. ¿Y cuántos bolillos acaban en el horno? En el horno, adentro del bolillo, 250. Entonces, pero hacemos, por ejemplo, cada... Esto se le llama una bacha completa. Cada bacha es de 500 bolillos. Entonces en dos hornadas, meto la primera hornada. Ya para cuando lo llené, el primer bolillo ya está listo. Entonces, lo tengo que estar sacando y estar metiendo, sacando y metiendo. Y en dos hornadas saco 500 bolillos. Normalmente, ¿cuántos bolillos vendes en un día? En un día, de 1000 a 1500 bolillos. Pues ya, por ejemplo, en cuaresma son alrededor de 4.000, 5.000 bolillos al día. Y en un domingo pues hacemos 2.000, 3.000. Pero en un día normal, de lunes a sábado son 1.500. Pues interesante todo. Desde la elaboración, desde la preparación de la masa, o sea, la harina, el agua, los ingredientes que lleva.
pues es muy peculiar la receta. La forma de hacer. ¿Es secreto la receta? ¿Mande? ¿Es secreto? Sí, es secreto. Bueno, podemos decir que lleva lo normal, harina, sal, azúcar y la levadura. Pero ya la cantidad va dependiendo de la cantidad de bolillo que vayas a hacer. Muchas gracias. No, de nada. Of course we can't leave empty-handed, and since we still have bolillos at home from yesterday, I chose one of my other favorites, conchas. Thanks for watching World Audrey. Please remember to click like and subscribe.